La verdad que sí, la verdad que lo anunciamos antes de, en la última entrega de viviendas. Acá estamos junto con la directora de Salud Municipal. Era un deseo de la dirección, desde la Secretaría de Salud y Acción Social, a través de Marta Sinchicay, pero sobre todo con el trabajo de la doctora Pardi, dejar que esta, la primera sala periférica de General Rodríguez, sea la primera que empiece a funcionar las 24 horas. A partir de hoy, todos los vecinos que se quieran acercar a una sala fuera de horario, se pueden atender acá en el barrio Bicentenario. La sala periférica va a funcionar las 24 horas. Va a haber médico de manera permanente desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, que es cuando puede haber accidentes en la casa, puede haber alguna cuestión complicada. Y estamos trabajando en conjunto con el Hospital Vicente López y Planes para, en caso de una emergencia, poder derivar rápidamente, pero hacer la atención primaria de la salud en la sala. Y que esta sea la primera sala de General Rodríguez que empiece a funcionar las 24 horas, cosa que no solamente los vecinos del barrio Bicentenario se sientan más acompañados, sino todos los vecinos de Villa Lará, Villa San Martín, desde el mismo centro de la ciudad de General Rodríguez se puedan acercar hasta acá. La idea es que esta sala tiene las comodidades y tiene la infraestructura necesaria para que pueda funcionar las 24 horas, y en caso de que la experiencia de este del barrio Bicentenario sea exitoso, poder a la larga implementar lo mismo en otras salas periféricas. El problema que tenemos es que hay salas periféricas que son muy chiquititas en cuanto al tamaño y lleva y demanda unos insumos del municipio muy grandes. Como creemos que hay que estar más cerca de la gente, lo que decimos lo hacemos nosotros y no son cuestiones de campaña. Estas son cuestiones reales para los vecinos y es tener la salud más cerca y tener lo que es la emergencia o la atención primaria de la salud, a la vuelta de la esquina. Además de un beneficio para la gente, pero no tener que ir a lo mejor a la sala, a la guardia del hospital, implica también para el mismo hospital un refuerzo importante. Creo que sí, creo que eso es lo que estamos buscando. También los profesionales que están acá tienen que ver con la emergencia. Tenemos enfermeros, tenemos médicos. La idea es que esto se mantenga. Ojalá, más allá del cambio de gestión ahora en diciembre, esto se mantenga para los vecinos. Creemos que la sala que está abierta a las 24 horas, lo que termina haciendo es garantizar un derecho más a los vecinos. Y más allá de este gobierno haberle entregado las viviendas, haberle entregado una casa digna con todos los servicios, con lo que es gas, agua, cloaca, asfalto, bueno, tener la salud más cerca, y también va a evitar mucho la tarea del Hospital Vicente López, la va a alivianar. Creo que es fundamental para eso, pero hay que dejarle claro a los vecinos que esto es una sala de atención médico primaria de la salud, una sala periférica que funciona las 24 horas y funciona como sala, no es un hospital. Todavía nos faltan mucho equipamiento y mucho recurso humano para equiparar esto a un hospitalito o a que sea un mini hospital, pero dentro de eso vamos a tener lo que son las emergencias, lo que son picos de presión, lo que son problemas de salud, que de manera inmediata tengan un médico cerca de su casa. Creo que va a ayudar mucho para que los vecinos estén más cómodos y estén más cuidados por el Estado. Acá la doctora le puede explicar mucho mejor lo que es el funcionamiento por ahí de la sala, que esa fue una de las promotoras de esta revolución que hemos hecho en lo que es la salud pública desde el ámbito municipal en los últimos meses. Además de, bueno, tener el beneficio de tener, como dijimos hace un ratito, el micro de la estación a esta sala toda la noche, digamos, el vecino que hoy en día iba a la guardia del hospital puede venir acá tranquilamente, lo mismo. Muchas veces, y esto lo sabemos los médicos que estamos en las guardias, a partir de las 20 horas que llega el papá de la casa y dice, bueno, llevo a mi hijo o a mi mujer que le duele la garganta, el oído, ¿dónde lo llevo? ¿A una clínica privada? No, lo llevo a la guardia del hospital. La guardia del hospital no tiene por qué atender eso, sigue siendo atención primaria. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es atender las emergencias del primer nivel de atención, como son los dolores de oído, como decía bien el señor intendente, problemas respiratorios, problemas de presión alta, es decir, todo lo que podemos abordar desde el primer nivel de atención. ¿Creen que eso va a sacarle mucho trabajo al hospital? Sí, justamente yo cuando lo hablé con el doctor Marino, que es el director que está ahora en el hospital, y le planteamos este proyecto, justamente apuntó muy bien a esto, ¿no? A poder tratar de descongestionar la guardia del hospital, que si uno va a la noche, casi siempre puede ver esperando en la sala de espera estas patologías que se pueden resolver acá. Ojalá que se puedan hacer otras salas también con la misma actividad que vamos a empezar hoy, justamente. Gracias.